pues hoy vamos a intentar, o vamos más bien a suscribirnos a HBO Max. Pues en otros videos ya he mostrado cómo hacerlo a otras plataformas de streaming. Hoy toca hacerlo a HBO Max. Así que vamos a entrar a nuestra pantalla. Este es un Smart TV. Vamos a probar a hacerlo directo con el Smart TV. Directo. En caso de que no se pueda directo, pues vamos a tener que proceder a usar en algún ordenador o un teléfono, pues para poder hacerlo desde ahí. Porque en algunos casos, en algunos tipos de streaming permite hacerlo directamente solo con el Smart. Aunque no tengamos teléfono o un ordenador o una computadora, podemos hacerlo directamente con el Smart. Así que lo primero es probar si se puede directamente solo con el Smart. Si no, pues vamos a tener que proceder al uso del ordenador o la computadora. Entonces entramos a... Vamos a entrar al modo... Vamos a buscar HBO por acá. Vamos a buscarlas, a ver qué promociones tenemos. Aquí está HBO Max. Vamos a entrar. Entramos ahí. Vamos a ver qué pasa. Quiero comentarles que yo jamás he estado, he sido cliente de HBO. Nunca. Esta sería la primera vez que lo voy a hacer para compartirlo con ustedes. Es la primera vez y esperemos pues encontremos una buena promoción. Vamos a ver qué dice aquí. Valoramos tu privacidad con nuestras afiliadas. Consulta la lista de HBO Max. Afiliate, accedemos a los datos en tu dispositivo y los almacenamos para personalizar, calibrar y mostrar contenido y anuncios. Analizar el uso y mejorar tu experiencia. Haz clic en aceptar para dar tu consentimiento o ve a administrar preferencias para ver más opciones para, bueno, etcétera. Vamos a aceptar de un solo, sin mucha vuelta. Ahora nos dice, ok. Las historias que amas y por descubrir, emocionante con estrenos de películas y series icónicas. Aquí nos muestra una de las últimas películas exitosas que hay, es Dune, la serie Dune. Muy bien, vamos entonces a ver donde dice ver ahora. Miren, sale ver ahora como si pudiéramos verla gratis. Vamos a ver qué pasa. Ah, pero miren, hay episodios gratuitos, dice. Completo, gratuito y sin necesidad de una suscripción. Eso está interesante. Vean, vean, esto es nuevo, no sabía. Ok, miren, podemos ver algunas Ghost Girls, Sex and the City, remasterizado, Two Broke Girls. Okay, está muy bueno, ¿eh? Está como para probar qué tal las series, ¿verdad? Miren, y hay bastantes, ¿eh? Buscamos más abajo y también hay varios capítulos gratuitos de Sex and the City, dice. Bueno, Harry Potter, la saga, pues ahí sí pide suscribirse. Entre otras cosas, ¿verdad? Que, bueno, Space Jam, aquí tenemos... Space Jam, las películas de Doom, Mortal Kombat, todo esto, pues suponemos que hay que suscribirse. Ok, The Big Bang Theory también está acá. Bueno, la verdad es que aquí está repleto de material. Bien, Friends está aquí también, muy bien. Bueno, ya vimos que hay bastante material y esto es nuevo. No sabía que había capítulos gratis, pero supongo que lo dejan como probar a uno o dos capítulos de alguna serie, pues para... A ver si nos encariñamos, pues, y nos enganchamos y compramos, pues, el paquete, el mes o lo que, 3 meses o el año. Pero vamos a donde dice ver ahora, a ver qué pasa, donde dice ver ahora, si pinchamos ahí, ¿qué pasa? Ok, iniciar sesión, dice, más icónico, ok, vamos a ver donde dice iniciar sesión. Recuerden, no tengo sesión con tu teléfono o computadora. Ok, nos manda a usar con teléfono o computadora. Bueno, vamos a anotar ese número. Vamos a ver, mire, ya nos manda de inicio. Ya nos está diciendo que no vamos a poder conectarnos directamente desde acá, que vamos a tener que hacer uso de un ordenador. Pues vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde nos permiten llegar. Voy a anotar ese número. A ver qué sucede. Que es el BD54. Eje, vamos a ver hasta ahí. Vamos, ya lo anoté. Voy a regresarme y voy a intentar otra vez hacerlo. Explora, supongo que es que si me voy a explorar, me van a mandar a revisar qué hay de nuevo y todo, pero bueno, ahí no me interesa. Ver ahora, ok, vamos ahí. Vamos a ir a esta parte donde dice suscríbete. Vamos a ver qué pasa si me voy donde dice suscríbete. Vamos a ver qué sucede. Entro ahí. Igual, me manda a iniciar sesión. Hago clic en iniciar sesión, me da otro número, ya no me da el mismo, ¿verdad? Bueno,
Voy a anotar ese segundo número, entonces voy a borrar el primero, anoto el segundo. BM77DY. Bueno, ni modo. Me manda. Bueno, BA dice HBO.com TV Signing e ingresa este código. Muy bien. Pues vamos a entrar al ordenador. Voy a entrar aquí mismo. Tengo el ordenador encendido. Vamos a pinchar acá. Ya saben que el monitor, lo uso de monitor del ordenador también. Así que entro ahí. Ahí estoy entrando. Vamos a entrar. Vamos a ver, vamos a entrar con. Podemos entrar con cualquiera, ¿verdad? Vamos a usar en este caso el navegador. Vamos a ver acá. Vamos a usar HBO Max Latino. Aquí está. Si ponemos HBO, nos va a dar varias opciones. Pero voy a. Ok, por ejemplo, así. Vamos a ver. Si escribo solo HBO Max, nos va a salir diferentes tipos. HBO, vamos a ver aquí, HBO Iniciar Sesión, HBO Max Login, HBO Max para PC, para descargar como la aplicación. Pero vamos a poner, voy a irme aquí donde dice HBO Max Latinoamérica. Si usted está en Europa, pues se va a solamente donde dice HBO Max. Voy a entrar ahí mejor, vamos a ver. Para que valga, ya sea en Europa, en España en especial, me ven bastantes. Yo los agradezco, saludos para ustedes. Entonces vamos a entrar mejor ahí. Yo solo, no, que no diga Latinoamérica, eso es HBO Max. Vamos a entrar ahí entonces a ver qué pasa. Ok, miren, vamos ahí, vamos avanzando. Vamos avanzando, creo que se ve ahí bien, ¿verdad? ¿Dónde voy a pinchar? No, no se ve bien esta parte. ¿Dónde voy a pinchar? En la parte de arriba. Aquí arriba, vamos a pinchar aquí, donde dice aprovecha ahora. Vamos a ponerle traducir. Ah, ok. Ahora estas son las opciones, miren lo que tengo. Un mes. Está en Córdoba. Me están cobrando como. Bueno, me imagino que el sistema está captando que yo estoy del país donde estoy ahorita. Estoy en Nicaragua, Centroamérica, Latinoamérica. Entonces me está cobrando en la moneda de mi país. Dice que un mes me cuesta, si lo voy a usar en el móvil, o sea, en una tablet o un teléfono, 159 Córdoba. Que son como. Son como 3.50 euros. O en dólares serían como 4.50, más o menos. Si la voy a usar en un ordenador, usar hasta tres dispositivos a la misma vez, hasta en 4K, vale 219 Córdoba el mes. El mes. Eso serían como 6 dólares. Y en euros, pues unos 5, por ahí, cerca de 5. Un poco más, un poco menos. Vamos a ver la opción de 3 meses. Dice que aquí ya hay descuento. 11% de descuento. 3 meses saldrían costando 599 Córdobas. Serían unos. No sé, vamos a ver cuántos dólares serían ahí. 500, serían unos 10, 15, como 16, 15, 16 dólares. Ya unos 12 euros. Ya si lo voy a usar completo. Y si voy a usar solo el móvil o tablet o smartphone, me cuesta 419 Córdoba, que serían unos, unos 14. Estoy haciendo cálculos a la ligera, ¿verdad? Hacia el aire. Pero serían unos 14 dólares, unos 12 euros. Vamos a ver, 12 meses, que esto nos interesa porque tiene el 50% de descuento, o sea, mitad de precio, está bastante bien. Está tentador, ¿verdad? Los 12 meses. Miren, en mi país serían, si lo voy a usar en móvil, 949 Córdobas, los 12 meses. Vamos a ver, ¿en cuánto me saldría? A ver si tengo un teléfono, vamos a ver si este teléfono tiene batería. Está apagado, hay que encenderlo, pues no. Vamos a hacer cálculo hacia el aire entonces. 949, estamos hablando que son como unos 25, no, como 30, casi 30 dólares, como 25 dólares costaría para ver el año, un año completo, para ver en un smartphone o una tablet y solo un dispositivo a la vez. Así que parece que no es tan conveniente, ¿verdad? Usarlo en móvil. Sale mejor comprar el paquete completo aquí para ver en pantalla 4K, para ver todos los dispositivos, ¿verdad? Ya sea en pantalla, en un teléfono o una tablet o otro dispositivo que es o un PlayStation, Xbox, o sea, diferentes dispositivos donde queramos. Esto vale para todo. Y son 1.299 Córdoba. En dólares serían unos 35, casi 40 dólares. En euros serían unos 30 euros.
A mí me parece bastante bien. 30 euros un año. Un año completo de HBO. Con el material tan bueno que tiene. Yo realmente lo estoy viendo bastante bien. Parece que este me conviene. Ya, así es que en dólares, como les decía, pues anda ahí por los 35, casi los 40. Creo que vamos a intentar suscribirnos con este. Así que vamos a elegir este entonces. Aquí, elegir este plan. Miren. Y aquí me dice todos los dispositivos que puedo conectar, televisor, bueno, de todo, aquí sale todo, va, laptop, toda cosa. Vamos a elegir este plan con 50% de descuento. Así que eso significa que estaría un año yo con HBO Max. Elijo este plan y me pide crear una cuenta. Así que, bueno, vamos, voy a crear mi cuenta. Ahí ponen el nombre de mi hermano ahí, ¿verdad? Significa que mi hermano ha andado por acá. Bien. Ah, el teclado lo tengo por este lado. Vamos a escribir entonces mi nombre. Cipriano, ese es mi nombre, ¿verdad? Pollino es mi apodo de niño, así me decían. Frente de burro tierno, me decían Pollino, porque tengo una frente algo prominente. Entonces se burlaban de mí. Así que por eso el nombre de Pollino del canal. Ese es mi nombre, sí, el nombre de pila. Apellido Chavarría. ¿Okay? Estoy poniendo mis nombres reales. Quizás usted no quiera poner sus nombres reales. Puede poner un nombre diferente, tal vez, ¿verdad? Pero en este caso, pues me gusta ser legítimo y estoy poniendo, pues, el nombre real. Bien. Ahora un correo electrónico. Voy a escribir este: cipianochavarria@yahoo.com. Yo le escribiera aquí, pero ya parece que el sistema me lo tiene grabado ahí. Y puse mi correo electrónico: cipianochavarria@yahoo.com. Aquí viene algo con Gmail mejor, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a bajar con Yahoo. Ah, tengo un correo en Gmail también. Voy a bajar Yahoo. Ahora, una contraseña. Aquí me piden crear, inventarme una contraseña. La que yo quiera. Así que voy a. Usted. Recuerde que estos datos los tiene que llenar con los suyos. Su nombre, su apellido, aquí el suyo. Estoy poniendo los míos porque estoy creando mi propia cuenta. Pero usted tiene que poner los suyos. Este es mi correo electrónico. Usted ponga su correo, un correo que usted haya creado. Y ahora voy a poner una contraseña. Voy a inventarme una contraseña, que va a ser la contraseña con la que voy a entrar al sistema. Así es que voy a escribir una ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona, a ver si me la permite. Crear cuenta. 8 caracteres. Muy bien. Vamos a escribir entonces. Voy a escribir otro par de números más ahí. Vamos a poner que la guardemos. Voy a escribir por acá todo lo que escribí en esa contraseña, ¿verdad? No vaya a ser que se me borre. Ok. Aquí. La estoy anotando en un papel porque ahorita la recuerdo, la tengo en mente ahorita. Pero después de que abra la habitación, haga varias tareas, quizás se me olvide ya, ¿verdad? Más con tantas cosas. Imagínense un canal de YouTube necesita bastante atención. Imagínense con toda la atención que tengo que prestarle a varias cosas. Responder sus mensajes. Mire, todas las mañanas me levanto. Lo primero que hago a la hora del cafecito, mi cafecito a un lado, y empezar a revisar, a responder los mensajes en la medida de lo posible. Es una tarea de varias horas a veces, ¿verdad? Pero lo hago con mucho gusto, con mucho cariño para ustedes. Bien, ahora vamos a crear un método de pago, dice aquí. Así que, bueno, aquí aparece ya predeterminado algo que yo ya tengo. Una tarjeta que yo ya tengo. Pero voy a hacerlo de nuevo, pues considerando que ustedes lo van a hacer por primera vez. Así que voy a poner mi nombre. Ok. Cipriano. Bueno, nombre y apellido piden, ¿verdad? Así que voy a poner Cipriano Chavarría. Muy bien. Ahora el número de la tarjeta. Vamos a poner el número aquí. Bueno, vamos a ver si coincide con el que ya está ahí. Sí, aquí es la parte donde ponemos el número de nuestra tarjeta. Yo tengo mi número por acá, que es la tarjeta, pues que ya está registrada ahí y está cuando se vence incluso. Así que asocio mi tarjeta. Voy a hacer clic aquí para no escribir. Ok. Me pregunta este bendito código. A ver si me acuerdo. Que no recuerdo bien. Vamos a ver si me acuerdo ahí. A ver si es este.
A ver si me acuerdo que era este el código. Vamos a ver, parece que está entrando. Vamos a ver, parece que. Esperemos que sí. Que se active esto en orden. Ok, aquí me pide pues mi PIN de mi computadora para confirmar pues que eso está en orden. Bien. Ok. ¿Por qué me pide esto otra vez? Otra vez. Ok, vamos a ver. Ok, 0522, ¿verdad? 0522 sería, ¿no? Pero otra vez esto. Ah, ¿por qué? Otra vez mi pregunta. Ahora sí, vamos a... Listo. Vamos a dice iniciar sesión. Vamos a ver entonces, todo está en orden, están todos mis datos aquí ya. Ya inicié una visa. Ok. Dice que solo este mes va a costar 1,299. Después de eso va a costar 1,899. Wow, o sea que solo está en la promoción. Entonces vamos donde dice iniciar sesión. ¿Listo? Iniciar sesión. Ahí vamos. Iniciar suscripción. Ok. Ya estás listo, dice, para que empiece a ver, Cipriano. Inicia sesión en dispositivos compatibles para disfrutar tu servicio, películas preferidas y mucho más. Inicia la sesión con cipriano.chavarria@orejo.com. Ok. Estándar 12 meses. Método de pago termina en 57, 55, 57. Tu próxima factura 21 de diciembre 2022. Hemos enviado un correo de verificación a la casilla que figura para a más arriba. Significa que debe ser a este correo, ¿verdad? Solo presiona el botón para verificar tu dirección de correo electrónico. Vamos, dice. Muy bien. HBO Max. Vamos a ver qué pasa. Cipriano. Correcto, es un adulto. Nombre. Cipriano. Okay. Cipriano, dice. Cipriano, muy bien. Ese color está bien. Este un poco combina, revueltito ahí, ¿verdad? Me gusta así. Ok. Usa nuestra aplicación móvil para subir una foto o elegir personaje. Bueno, en otro momento. Guardar. Ok. Adulto. Cipriano, voy a hacer. Hago clic aquí porque supongo que voy a entrar ya a ver. Bueno. Y aquí está todo listo. Parece que todo está bien. Ah, aquí está Rick y Morty. Harry Potter, por supuesto que voy a ver Harry Potter, toda la colección. Aquí está también de HBO, tenemos Juego de Tronos, excelente. Hay excelente material, ¿verdad? La suerte de Loli, pues nunca la he visto, pero supongo que hay buen material. Animales Fantásticos, hay bastante buen material. Bueno. Estamos listos para ver, supongo que si quiero ver una cosa, por ejemplo, vamos a ver Juego de Tronos. Vamos a probar, solo probar a ver si funciona todo bien. Juego de Tronos, temporada 1, episodio 1, hago clic, vamos a ver si empieza, vamos a ver si empieza. Ahí está empezando. Ya estoy viendo Juego de Tronos. Ampliar la pantalla. Miren el título, qué interesante. El invierno se acerca. Bueno, parece que todo está en orden. Ahí estoy viendo ya el primer capítulo de Juego de Tronos. Voy a pausar. Voy a cambiar ahora al televisor porque, bueno, porque quiero ver en el Smart sin necesidad de usar el ordenador. Entonces voy a entrar al Smart. Voy a irme donde dice HBO. Aquí está. Bueno, me pedía ese código si hubiera usado esto yo, pero realmente no lo usé, entré de otro modo. Entonces ahora voy a irme solamente donde dice iniciar sesión. Vamos a ver. Ah, ok. Igual me pide que tengo que entrar HBO Max.
xviomax.com TV Signing. O sea, no puedo entrar entonces directamente aquí, parece. Ni modo. Vamos a ver. xviomax.com. Bueno, en este punto ya me había dado cuenta que no podía entrar en el ordenador con el mismo Smart que estaba usando. Así que, como ven ustedes, puse, bueno, busqué otra laptop. La puse ahí sobre la mesa porque tengo que tener encendido el Smart TV, así como está ahí, enfrente mío. Tengo que estar encendido mientras introduzco los datos en el ordenador. Así que en la laptop voy a meter los datos que me están dando ahí. Voy a entrar a esa dirección, pues, a ver qué sucede. En este punto también yo ya entré al correo, ya verifiqué y ese paso es importante. Si no, no funciona. Veamos entonces qué sigue. Es BioSynging, lo que dicen ahí es biomax.com TV Synging. Aquí está. Entramos. Aquí por acá está arriba. Está en varias partes, pero vamos a entrar al primero que sale, el primer resultado. Comienza ahora, dice. Muy bien. Para completar, ingresa a iVideoMac TV, selecciona el botón de abajo e ingresa el código de tu TV, comienza a disfrutar iVideoMac. Muy bien, vamos a ingresar ese código, aquí está, vamos a escribir el código entonces. Mayúscula dice EE78ED. Entramos. Ok. Me dicen que inicie sesión. Ahí, voy a escribir mi correo entonces. Ok. Ahí lo tenemos. Ahora la contraseña me pide. Bien, la contraseña. Vamos a ver ahora qué pasa. Ok, ahora tenemos tu atención, dice. ¡Ajá! Está entrando, entró ya, por fin, así era. Correcto, entonces ahora elijo. Bueno, puedo crear más usuarios aquí. Voy a agregar a otro adulto. Voy a poner a mi novia aquí. Ella se llama Jocabel, así que voy a ingresar el nombre de ella. Vamos a escribirle Joca. Solamente Joca aquí. Joca. Ahí está. Correcto. Ahora vamos a irnos al final. Donde dice Enter. Ahí está. Al final. Ahí. Donde dice Enter. Enter. Muy bien. Ahora donde dice Guardar. Guardado. Bueno. Hay tres usuarios. Puedo poner hasta cinco ahí, ¿verdad? Puedo poner a mis hijos, a mis amigos, lo que quiera. Voy a entrar, sí, con uno ya, con Cipriano, que ese soy yo. Pero está dos veces Cipriano, ¿por qué? No sé por qué. Pero el que, este primero fue el que me gusta a mí. El que había elegido yo. Vamos a ver. Vamos a entrar ahí. Y vamos a ver dónde nos mandan. Y aquí estamos ya. Listo. En nuestro Smart TV. Viendo. Vamos a probar Harry Potter. Entramos, vamos a ver si funciona todo bien. Harry Potter no se puede ver gratis, tiene que estar pagado. Y aquí está. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Película en modo mágico, dice. Bueno, no sé qué significará. Vamos a tener que probar, que verlo y ver qué es. Ok. Película en modo mágico. 2 horas, dice, 40 minutos, 2021. Miren, es una revisión, ¿verdad? Maravillosa forma de disfrutar Harry Potter y la Piedra Filosofal con secretos de filmación, conjuros, criaturas, artefactos mágicos, trivia. Interesante, interesante. Vamos a entrar entonces ahí a verla para solo verificar que está todo en orden y que podemos ver televisión en nuestro Smart TV. Bueno, voy cerrando acá la computadora, pues porque pues ya nos hizo el favor que necesitábamos. Vamos a apagar este ordenador que está entrando Harry Potter. Bien, amigos. Y aquí está entonces Harry Potter. Ya nos suscribimos a HBO Max. Este video yo sé que es un poco largo, pero pues era necesario para las personas que lo intentan, se pierden, no encuentran la manera de entrar. Ya vieron que intentándolo es como enredado, ¿verdad? Entrar ahora a estas páginas de streaming. Antes era más sencillo. Con este ordenador nos pedía correo electrónico, contraseña y ¡pum! Entrábamos. Pagábamos, pedían número de tarjeta, lo poníamos, pagábamos. Ahora parece que están más estrictos.
Y aquí estamos entonces, por fin se pudo. Ya pagamos un año de HBO Max, así que estamos listos para disfrutar este año y ver qué nos ofrece esta empresa de streaming. Gracias a usted. Si tiene alguna observación que hacer, un comentario, agradeceríamos muchísimo que la agregue en la descripción. Acabo de gastar cerca de $40 para compartir con ustedes este momento bonito de suscribir en HBO y que posiblemente a ustedes les sea de utilidad. Si a uno de ustedes le fue útil este video, agradeceré que lo comente al final. Gracias.